Infante, vivo en el Ejido Santa María, tengo 3 hijos. Trabajo en Jarocomex, es una empresa, como operadora de calidad. Y pues me acabo de juntar con mi esposo, Vicente Ávila, que aquí lo tengo. Vente. Sí. ¿Ahí pensé que era trabajando? No, también nos vinimos. Sí, acabamos de hacer matrimonio juntos. Vicente, ¿verdad? Vicente Ávila. Okay, so this is Isabel Infante, and this is her husband, Vicente, and they have 3 kids, and she's a worker in a factory here in Ciudad Acuña, and she lives here in this community outside of the city of Acuña. Okay, pues vivimos con mis hermanos, un poco amontonados. Bueno, yo vivía sola con ellos, ¿verdad? Ahorita pues ya tengo mi pareja y por los niños, ¿verdad? Que no hayamos donde, o sea, cómo hacerle, ¿verdad? De que estamos muy apretaditos y pues somos muchos ya, y la familia creció más con él y pues ya. So right now they're living with her family, and so it's the family is growing a lot now that they have kids and now that she has a husband. Yeah, the situation has been a little bit harder for them because space wise it's getting a little bit too crowded where they're living right now, and they're in need of a place for this family. De una casa, ¿no? Sería feliz porque ya vamos a tener pues casa propia, ¿no? De todo, y pues ya con mis hijos de que pues, va a ser cada quien en su cuartito, vamos a hacer más privacidad. So a new house would change their lives totally, because it will mean a lot more independence. And they'll have a lot more freedom and a lot more privacy also. And this house will be a great blessing for her and for her children specifically. Mi nombre es Eufemio Roberto Martínez Vázquez. Soy pastor de la iglesia Monte Calvario, donde la familia está asistiendo. So this is Pastor Roberto Eufemio, and he's a pastor here at Mount Calvary here in this community, and he's the pastor of this family and his church is where this family has been attending for the last years. Decimos conseguir darle solicitud a la familia porque pues los conocemos desde pequeños y no tienen casa y tiene como 2 o 3 niños, ¿verdad? Y esa es la razón de que le dimos la solicitud. So he decided to build this house for this family because he knows them. He knows the couple since they were little kids, and he knows they don't have a house right now where to live, and he knows now this family has 2 or 3 children, so he decided to build this house for this family. Bueno, lo que esperamos que sea una bendición precisamente para la familia, ¿verdad? Y que ellos estén agradecidos con Dios y que ellos sigan pues, sirviéndole al Señor en todo momento. And his hope is for the family to receive this blessing and for them to be thankful for this house and for the family to continue serving the Lord in their daily lives.